razón de por qué se tiró la emergencia. Es 12 de mayo, 3:09 de la tarde. Como yo ya había mencionado en algún video que hice anteriormente, en este preciso crucero, la gente aquí en Morelia realmente le importa muy poco que venga el tren. Y pues bueno, aquí están las consecuencias. Bueno, vamos a ver cómo podemos darnos cuenta, pues en cuanto a la locomotora no tiene daños, aparentemente solamente restos de cristales que se pueden ver por ahí, algunos pedazos de la calavera y pues es todo. ¿Vale? Aquí está la 47, y ahora la 47, 41, que como vamos, como pudimos ver en el video, esta locomotora pitó adecuadamente. Aquí nos acercamos a la zona del siniestro. Aquí lo vamos a observar bien. ¿Sí? Ahí está el madrazón que le dio con todo. Imagino que justo antes de golpear, la verdad yo no estaba acá adelante como para ver, pero sí pudimos observar que el maquinista tiró el frenado de emergencia, que bueno, ahora aquí los tiene detenidos. Muy bien. Bueno, esta es la unidad dañada. Se trata de un Renault Clio, que pues como pueden ver, este golpe yo creo que ya lo traía. De hecho, es del otro lado donde vamos a ver los golpes. La puerta está retorcida. Y bueno, por ahí detrás de este chavo podemos ver el golpe. La puerta retorcida. Aquí no lo vamos a poder ver perfectamente bien. Muy bien. Ahí está. Sí, afortunadamente, como podemos observar, pues únicamente está interrumpido el tráfico de momento. No hay nadie lastimado. Todas las personas aquí presentes, pues solamente con el suso. Si me notan un poco agitado, le soy honesto, acabo de pegar un pique como de 200 metros. Y bueno, la verdad es que también estoy un poquito cansado. Pero bueno, es increíble que apenas hace 9 días una locomotora como esta, ¿sí?, la 4747, se vio obligada a investir un tráiler international de color azul en el libramiento de esta misma ciudad, destruyendo su remolque, partiéndolo en dos. Y bueno, el resto ya lo sabemos. Aquí, pues, otra vez por la imprudencia de querer ganar el paso al tren. Aquí está demostrado que, como podemos ver, únicamente la locomotora líder fue la que atravesó el crucero. Por lo tanto, así como pudimos ver en el video, iría a una velocidad entre los 15 y 20 kilómetros por hora. Vamos a movernos un poquito más adelante para verlo un poquito más desde afuera. Bueno, ahí está la locomotora trabajando, acelerada. Y bueno, no pasó nada con la locomotora. Miren. Ahí está lo del golpe. Ahí está propiamente dicho. Bien. Como lo he dicho anteriormente, tomar un volante, manejar e incluso acelerar, no se trata únicamente de pisar el acelerador a fondo y dar volantazos. Se trata de tener la pericia suficiente como para sobrevivir y contarlo. En este caso, como podemos ver, en algo mucho más simple,
y menos complicado que acelerar. Bueno, aquí está un madrazón. Pueden escuchar cómo el tráfico está vuelto loco, ya que esta es una de las zonas con mayor tráfico y precisamente estamos en hora punta. Uno de los sentidos está bloqueado y bueno, todo mundo quiere salir a como pueda. Podemos observar esa combi azul entrando en sentido contrario, obligando a otros vehículos a detenerse para cederle el paso y que de esta manera haya una recirculación. Bueno, pues aquí está, como podemos ver, hacen todo este rodeo para tratar pues de llegar a su destino ante por aquí el relajito este que se acaba de hacer. Como un comentario adicional, me gustaría agregar que una de estas locomotoras pesa 195 toneladas y que tardó la distancia, es decir, la longitud, su propia longitud, en detenerse a una velocidad de 20 kilómetros por hora y que apenas le hizo un arañazo a este vehículo. Seguimos escuchando cómo está todo esto enloquecido. Todo mundo está, pues, realmente a la ofensiva. Todo mundo está paranoico. Bien, pues aquí está. Al parecer todo se resuelve. Diferente.
Eso pasa por imprudencias. Un favor a todas las personas que gustan de ver mis videos. Por favor, si manejan, no hagan estas mamadas.